un caluroso saludo a todos los que nos sintonizan en este encuentro. Pueden ver en sus pantallas, se avanza poco a poco en los preparativos previos al encuentro. Los jugadores saltan al campo entre los vítores habituales e intercambian saludos con rivales y compañeros. Las condiciones son casi perfectas, el cielo está despejado y, si me lo permiten, precioso bajo la luz de estos focos. Este, sin dudas, uno de los estadios más fáciles. ¡Llega la ocasión! ¡Gol! Bueno, sin duda, ahora tienen el escenario perfecto para tomar el control del partido. Me pregunto si lo van a conseguir hacer. Midió el pase al milímetro, ¿eh? El control fue perfecto y la definición del libro. ¡Simeone! ¡Intentó un lujo! Ha demostrado estar muy atento, ¿eh? Pero no ha tenido toda la precisión necesaria. Y abre la banda. La intenta deslizar a través de la defensa. Es saque de banda. Se reanuda el juego sacando de banda. Allá va el centro. La recibe, se prepara para el disparo. Está en el área. Balón para arriba. Trata, busca el disparo. Lugano. Prueba el pase al hueco con toda la intención. ¡Suerte! ¡Y gol! ¡Gol! Pues ahí está. Esto es lo que tiene perder la pelota en el centro del campo, hombre. Un mal pase puede acabar en un robo de balón y gol, rapidísimo. Es justo lo que ha pasado. Muy buen ejemplo de fútbol de contragolpe. Muy bien jugado por parte de Gradel. Continuamos la retransmisión con empate en el marcador. Pero vamos a ver, ¿cuántas veces hemos visto que se produzca así el tanto del empate? ¿Cuántas? Todo el trabajo en ataque ha servido de muy poco. Que sale de esa. Rafinha. Rafinha. Fernando. Quiere subir el ritmo. Recoba tiene muy pocas opciones y juega de espaldas a la portería. La defensa ha estado muy bien. La verdad es que la defensa lo tenía bien controlado en esa posición, ¿eh? Y ni siquiera le han concedido espacio para girarse a correr. Están apostando claramente por abrir el juego. Sí, y no hay mejor forma de romper una defensa que usar toda la anchura del campo. Así logras descolocarla, creas el... ¡Y ha tirado a puerta! ¡Y lo mete dentro! ¡Gol! Consiguen ponerse por delante. Bueno, primero, este tipo de balones son siempre difíciles para el portero, eso está claro, ¿eh? La pelota se cuela por el hueco que deja la defensa. No le da tiempo a reaccionar. ¿Podría haberse colocado mejor? Pues sí, pero no lo ha hecho. Consiguen ponerse en franquicia con un gol de diferencia. Intenta superar la defensa por bajo. ¡Pues va a disparar! Y llega a tiempo para despejar. Mascherano examina las opciones. ¡Qué bien se sacó el disparo! Aparece para alejar el peligro. Y aleja el peligro de momento. Exhibición de toque. Espectáculo para la grada. Pierde el duelo físico. No se la puede llevar limpiamente y comete clara falta. Scocco. Pelotazo en largo. Giovanni Simeone. Mete la sexta.
elección de juego combinativo. Alcobendas ha hecho un buen primer tiempo y mantiene su ventaja. La juega por bajo. ¡Golpea el balón! ¡Acabó la jugada como querían! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! Incluso yendo por detrás en el marcador no han bajado los brazos. Y yo me pregunto, ¿serán capaces de sacar fuerzas y ganar el partido? Tenía toda la portería a su disposición para rematar y no falló, claro. Una jugada muy inteligente. Sabía exactamente dónde tenía que estar para recibir el último pase. El marcador vuelve a estar igualado. Bueno, un partido es un toma y daca, ¿verdad? Eso es así, ¿eh? ¿Irán a por el gol de la victoria o defenderán el resultado? Vamos a ver. Intenta colar ese balón. ¡Lo intercepta! Tienen la oportunidad de contraatacar. Rafinha se desdobla por la izquierda. ¡Oportunidad de remate! ¡Y gol! El balón al fondo de la portería. Consiguen ponerse por delante en el... ¡Qué buena primera parte! A mí me parece que no van a estar satisfechos con un gol nada más, ¿eh? Pero son mejores, claramente. Así que pienso que aprovecharán esa mínima ventaja para seguir presionando y distanciarse definitivamente del marcador ya. Así que vimos 5 goles en esta primera mitad. 3-2 en el marcador. Ya estamos en la segunda mitad. Versalic lo recupera. Simeone. Rafinha. Crónica de una pérdida de balón anunciada. Se podía leer el título desde el inicio. ¡Consigue salir! ¡Corre hacia el interior! ¡Estás preparado el disparo! ¡Se ha ido por poco! Se ha ido por muy poquito, muy cerquita del palo, pero en cualquier caso me parece a mí que tiene que estar satisfecho. Recoba. Rafinha busca una fisura en la línea defensiva. Se libra del rival. Puede buscar el disparo. ¡Qué gran parada, señores! Recoba se pensaba que el portero no iba a llegar ahí, pero se equivocaba. ¡Salta para rematar! Ha fallado, pero por muy poco. Quizá le pegó antes de tiempo y por eso la pelota se fue desviada. Pero no deja de ser mala suerte. Vuelca hacia la derecha. Ya veo que la defensa no está por la labor de tirar el fuera de juego. Bueno, ¿no harías tú lo mismo para que no te ganasen la espalda? Tal vez, pero la ejecución tiene que ser perfecta, ¿eh? Perfecta. ¡Busca el remate! La manda bien lejos para alejar el peligro. ¡Pero qué bien la defensa! Chen. Es una delicia ver tocar el balón a este equipo. La controla Recoba. Recibe el balón. Solo le queda el portero. ¡Lo intenta! Se ha salido muy bien de la marca y ha anticipado el centro a la perfección. Lo malo es que no han conseguido definir todo lo bien que debería. ¡Qué buen balón adelante! Y abre a la banda. Vaya, tenía que haberle pegado mejor para encontrar destinatario. Alcobendas, que no tiene movimiento en el banquillo. Fernando controla y se lanza al ataque. Esto huele a contraataque.
Sacarán desde la línea. Retrasa la pelota. Se metió en un callejón sin salida. Balón templado. Van a tener que insistir en ese tipo de jugada, justo. No es plan de ponerse a valorar otras opciones, como si la cosa no fuera con ellos. Te doy toda la razón, Carlos. Gran juego de toque. Y consigue recuperarla. Había más fuerza que intención ahí. ¡Qué buen corte! Estuvo listo y evitó el peligro. Está claro que la presión sobre algunos jugadores es hoy agobiante. Bueno, ya han visto de lo que es capaz. Así que sorpresa la justa. Lo único que necesita es un buen balón a espaldas de la defensa y solo uno. Decide mandarla hacia adelante. Menudo avance se ha marcado con la pelota. ¿Y ahora qué? Ha entrado fuerte, pero está dentro de lo esperable en este tipo de encuentros. Recoba. Ha aparecido justo cuando más falta hacía. Encajar un gol ahora habría supuesto la sentencia definitiva. La intenta deslizar a través de la defensa. Tienen que ser un poquito más incisivos cuando llegan a estas posiciones, ¿eh? Intenta colar ese balón. ¡Qué buen control! ¡Buena entrada con determinación! Vaya, espero que esto les espabile un poquito, porque más vale que se apliquen el cuento, porque si no es que volverán a sufrir de la misma forma, seguro. Trata de colarla entre la defensa. Se están quedando sin tiempo, ya tienen que mover mejor la pelota, mover mejor la pelota. Alcobendas, tiene que dormir el partido hasta que se acabe el tiempo. ¡Recoba! ¡Se la ha jugado! Hizo sonar el silbato. El partido terminó. Ha sido una dura lucha, reñida de principio a fin.